Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda José Gilmer. Espero que se están portando bien, ¿verdad? ¿Se han lavado las manos? Sí, ¿verdad? Entonces, aprovecho esta ocasión para saludarles y también para que no se olviden de mí. Yo soy su profesor de computación. Y también para felicitarles a algunos niños que están avanzando bien, que están haciendo muy bien las tareas. ¿Ya? Y los que no, a ponerse las pilas. Vamos a la clase del día de hoy. Bien, entonces vamos a la clase número 8 y en esta ocasión, chicos, vamos a pasar ya a otro tema muy importante. Vamos a trabajarlo con el programa de Word, ¿ya? Vamos a trabajar con distribución y documentos en Word. Eso sí, ya lo tienen que trabajar todos, ya no hay excusas porque la mayoría, casi un 98% de las computadoras tiene este programa de Word. Bien, entonces vamos a pasar a la parte de los manejos de estilos y secciones de Word. A ver, un estilo viene a ser una combinación predefinida, ¿ya? Con un tipo de fuente, con un color, un tamaño, ¿no? Estilos, efectos de cualquier tipo de texto, ¿ya? Al aplicar un estilo se mejora obviamente el diseño de la presentación del documento, ¿ya? Pero vamos a ver eso, cuál es la función y cómo funciona. Por ejemplo, mira, escribimos la palabra comunicación. Aplicamos un estilo y vean que queda de esta manera. ¿Ya? Así vamos a ir viendo. Y también vamos a trabajar con la parte de las secciones. ¿Ok? Una sección viene a ser, imagina que tenemos una revista. La primera hasta la página número 5 es la sección, por ejemplo, de muebles. De la número 6 a la número 11 es la sección de electrodoméstico. ¿Se dan cuenta? De esta manera. En caso de Word, vamos a trabajar en la parte de páginas verticales y otras páginas horizontales del documento. ¿Ok? Eso vamos a trabajar. Obviamente vamos a utilizar con las secciones de salto de página que lo vamos a mostrar a continuación. ¿De acuerdo? Miren, acá se ven los puntos. Sección 1, página 1, página 2, sección 2, que viene a ser la página número 3. Miren cómo se establece. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ir viendo luego. ¿Qué más vamos a trabajar en esto? Vamos a ver la forma de cómo aplicar un estilo. ¿Ya? Vamos a ir viendo cómo se aplica un estilo para que quede de la siguiente manera. Y también vamos a ver de cómo se trabaja una parte de sección. ¿Chicos? Entonces vamos a ingresar a Word desde la ficha inicio. Ya saben, escribimos Word. Eso sí, todos tienen, por favor, ¿ya? Ingresamos a esto. Y vamos a aumentar de tamaño. Perfecto, chicos. Primero vamos a crear con los estilos, ¿de acuerdo? Vamos a escribir la palabra la contaminación. ¿Ok? Contaminación. A ver. Me falta un tiempo. Ya, chicos. A ver, miren. Cuando nosotros escribimos una palabra, obviamente nos muestra un formato, por ejemplo, Arial, Calibre, no sé en qué formato está configurado. Y miren que Word nos ofrece algunos estilos ya determinados, miren. ¿Se dan cuenta? Son estilos ya hechos, viene por defecto, miren. Por ejemplo, selecciono esto de acá, mira, va cambiando. Selecciono esto, mira cómo va cambiando. Selecciono el otro, mira, va cambiando de acuerdo a lo que tiene. Por ejemplo, mira, título. Vean, de esta manera. Mira, acá tenemos un montón que yo lo voy a leer, voy a quitar esto porque no me gusta, lo voy a quitar. Ustedes no debe salir eso, yo lo voy a quitar porque este tiempo ya lo tengo guardado y no me gusta. Lo voy a dejar solamente con eso en la ficha inicio, ya está. Sigo quitando esto, voy a quitarlo. Ustedes no hagan eso porque normalmente ustedes deben tener ya activo tal como estaba por defecto. Bueno, lo voy a dejar esto, ahí está mi estilo. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un estilo propio tuyo. Lo puedes modificar este estilo o puedes crear tu propio estilo propio. Vamos a crear nuestro propio estilo, ¿le parece? ¿Cómo hacemos? Lo vamos a sombrear. Nos ubicamos acá. Acá puedo utilizar también ese fichero. Mira, presionas y sale esta ventanita. Acá en esta pequeña ventanita vamos a crear donde dice crear nuevo estilo o nuevo estilo de acá. Ahí está. Ponemos el título, por ejemplo, por ahí, ¿no? Estilo, por ejemplo, 1. Entre paréntesis pongan su nombre. No se olviden. Ya depende de ustedes. ¿Ya? Pones esto y vamos a crear una serie. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que el título tenga una letra Hoffman.
el tamaño que sea 28 y el color que sea verde, por ejemplo. Ya, y lo vamos a centrar. Ahí está, mire, de esta manera. Si quiero agregar otras cosas adicionales, puedo agregar acá, mira, formato. Por ejemplo, tenemos donde dice la parte efectos de texto. Y vamos a agregar un poquito adicionalmente una sombra, mira. Contorno, acá tenemos esto, sombra. Y agregamos un estilo de sombra predeterminado. Ahí está, aceptar. Y luego aceptar. Ok, ahí está, miren. Sombreo, y acá está mi estilo, mira. Estilo 1 ojito, ¿se dan cuenta? Ahí está. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no se está aplicando? A ver, creo que tengo que aplicar mi tema de ojos para que se vea normal. A ver, vamos a ver. Ya está, a ver, voy a aplicarlo otra vez. A ver, sombreo, selecciono, ahí está. Ahora sí funciona. Mira, para que cambie nomás, mira. Esto de acá, selecciono, ahí está. Miren, ¿se dan cuenta? Mira. Puedo crear, por ejemplo, otro estilo. Mira, vamos a escribir otra palabra. Vamos a poner causas, por ejemplo. Eso que sea un subtítulo. Creamos un nuevo estilo. Crear un estilo nuevo. Ponemos ahí el subtítulo. Vamos a ponerlo de esa manera. Ya en ese fichero. Presiono. Ya. Voy a presionar acá donde dice nuevo estilo. Ponemos ahí el subtítulo. ¿Ya? Si quieres puedes poner tu nombre para poder diferenciarlo. El color vamos a cambiarlo ahora que sea azul. El tamaño la vamos a bajar ya al tamaño, por ejemplo, 18. El tipo de letra ponemos British Bold. Así, ya está. Nada más, aceptar. Ya tenemos creado nuestro estilo. ¿Ves? Si quiero poner esto, selecciono y ya está. Selecciono causas. ¿Ves? De esta manera. Bueno, chicos, eso tiene la facilidad de poder crear tus propios estilos en Word. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es que ya no estés haciendo varias veces. Imagina que tenemos un montón de textos y vamos a agregar el mismo estilo para todos los títulos. Entonces la idea es crear un estilo en cada hoja, ponerlo el estilo título 1 o el estilo subtítulo 1. ¿Ya? Es una sugerencia que debemos utilizar el programa de Word. Ahora, vamos a bajarnos ahora con las secciones. Si yo bajo el botón a 50, 60 o 30%, vean que tenemos nuestro documento, ya, con el tamaño que debe ser en A4. Ahí está. Es el tamaño de hoja de un A4. Ahora, vamos a crear dos secciones. Para crear secciones, chicos, es muy importante. Tienes que encontrar esta ficha a disposición, la ficha formato o la ficha diseño de página, dependiendo de la versión de tu Word. Yo tengo la versión 2016, tal vez ustedes tienen la versión 2013 o la versión 2010. Entonces, para hacer una sección, chicos, es necesario trabajarlo con la parte de secciones. Mira, acá dice saltos. Saltos y tenemos, mira, página, columna, siguiente, página impar. Y ahí tenemos varias opciones. ¿Ok? Entonces, para yo trabajar con las secciones es necesario tener ya una página activa. Entonces vamos a decir lo siguiente. Mira. Vamos a la ficha insertar, página en blanco. Y vamos a crear 4 páginas. La primera, 1 y 2, va a ser la sección. Y de acá a acá va a ser la otra sección. Vamos a hacer lo siguiente. Mira. Ficha disposición, saltos. Y vamos a poner acá. ¿Ya? Vamos a poner acá. A ver. Sección, página siguiente. Ponemos. Ya saltó, ¿ves? Otra vez un salto más voy a hacer. Salto, página siguiente. Acá vamos a cambiar la orientación a horizontal. Y mira qué pasó. ¿Vieron? ¿Ya? Mira, a partir de esa sección todo va a estar así. Ahora de acá vamos a insertar otra página, ¿ya? Ficha insertar página para que vean. Página en blanco, ahí está. Nos ubicamos acá porque vamos a hacer de dos. Desde acá. Y acá tengo que hacer un salto para acá. Porque a partir de acá tiene que estar en vertical.
Mira, ficha disposición, acá en opción, salto, página siguiente. Ya estoy acá y ahora en orientación vamos a ponerlo en vertical. Mira cómo está quedando. ¿Ves? Hacemos una vez más. La plot de acá va a ser en horizontal. Entonces, antes de esto, tenemos que ubicar acá. Disposición, salto, página siguiente y cambio la orientación en horizontal. Ahí está. Mira, hemos creado varias secciones. Sección 1, sección 2. Sección 3, sección 4. ¿Ya? Ahí están las secciones que acabamos de trabajar. No se olviden, tienes que utilizar este salto. No me vayan a hacer otro salto. Mira, si me voy acá a insertar, hay otro tipo de salto que eso no es, ¿ya? Acá simplemente utilicé para crear una página en blanco. Para el salto tienes que utilizar la ficha disposición o la ficha formato o tal vez tienes la ficha diseño de página, donde encuentras esto. ¿De acuerdo, chicos? Eso practíquelo, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Bien, chicos, vamos a empezar en nuestro libro de actividades. Eso es ustedes lo van a tener que hacer esta página 42 y vamos a hacer esta parte de acá. A ver, antes de iniciar con este tema, en la parte del documento, necesito que ustedes descarguen de su plataforma estos archivos, ¿ya? La quinoa y el reciclaje. Empezamos primero con la parte de la parte de reciclaje. Abrimos eso y tenemos lo siguiente y vamos a encontrar acá. Entonces, en nuestro libro de actividades o en tu caso en la ficha, lo primero que tienen que hacer ustedes es abrir. Luego de eso me van a escribir el estilo, la fuente y el tamaño de cada uno. Mira, por ejemplo, dice capítulo 1, que tenemos acá capítulo 1, qué tipo de letra está, Oswald, tamaño 22 en negrita y el color en morado. Eso es lo que van a ustedes poner acá en cada uno, de acuerdo como te indica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un capítulo de cada uno, ya, un estilo capítulo. Bien, vamos a seleccionar el capítulo 1, vamos a ya aplicar un estilo y vamos a crearlo un nuevo estilo. Vamos a poner el nombre capítulo, ¿le parece? Entonces hacemos esto, mire, selecciono todo esto, acá vamos a poner donde dice crear un estilo, el nuevo vamos a poner capítulo, ok, tal como lo dice ahí, ponemos aceptar, ya tenemos el nombre capítulo, solo simplemente que estamos creando, ya, de esta manera, porque normalmente no tenemos acá ninguno, ¿ves? No hay ninguno, estamos creando, pero básicamente acá ya estaba aplicado. Hay dos formas de cómo hacerlo. Ahora sombreo esto, las 4 R, ahora en la parte de esto, vamos a tener que hacer lo mismo. Ya, igual, ponemos acá crear un estilo nuevo, el nombre vamos a poner que diga tema, ok, tema, de esta manera. Ahora seleccionamos esto de acá, esta palabra reducir, hacemos lo mismo, crear un nuevo estilo y ahí vamos a poner subtema, aceptar, ya está, ves, hemos creado varios, mira. Acá está el tema y acá tenemos el subtema que está por ahí. Creo que no lo puse. Vamos a hacerlo otra vez, creo que no lo he creado. Vamos a hacerlo otra vez ya. Acá está, ¿no? Pero no habíamos sombreado. Vamos a ver qué pasó. Vamos a eliminar, a ver ya. Vamos a tener que quitar. A ver. Vamos a actualizar, a ver. ¿Qué pasó? Vamos a poner otra vez ya. Ponemos crear un estilo. Subtema, pero a ver acá no me está saliendo el... En todo caso tenemos que fijarnos bien, ya, Oswald 14 color celeste, ya. Entonces si no aplico hay que modificar, ya, no hay problema, se modifica. El tipo de letra era Oswald, si es que ahora sale el mismo procedimiento que el mío, ya, celeste, ahí está, y aceptar. Ahora sí creo, ¿ves? Ahora sí, ya. Pasa eso, hay que hacer este procedimiento que acabo de mencionar. De acuerdo, niños, y tenemos básicamente esos 4. Mira, capítulo normal y toda esa parte de acá. Mira, ahora vamos a seleccionar el título capítulo 2. Mira, por acá hay que buscar capítulo 2. Ya, mira, capítulo 2. Y vamos a crear en la lista de estilo. Mira,
presiono y ya se aplicó, hay que cambiarlo. Igual acá, en papel ponemos el tema, ¿ves? Tema, hay que aplicarlo, hay que dejarlo activo siempre eso, aunque ya sale lo mismo, pero es necesario aplicarlo, quedarlo establecido de esta manera. Y por acá vamos a buscar otro que nos hemos olvidado de utilizar, creo que ya no hay. Eso sería todo en esta parte de los diseños. Ya el título, vamos a ver el título, reutilizar, y vamos a agregar subtema, a ver dónde está, dónde está, acá. Esto nos faltaría aplicar, mira, a ver. Reducir, aplicamos, reutilizar, aplicamos, y reemplazar, aplicamos. Así, de esta manera debe ser creado y aplicado en cada uno. Como me doy cuenta, si voy seleccionando va cambiando los temas. ¿Cómo funciona también? ¿Cuál es la finalidad? Vamos a imaginar que lo tengo así, todo hecho como quiero. Mira la ventaja, sombreo, clic, está, ¿ves? Pero acá, ¿qué pasa? Vamos a actualizarlo. Vamos a actualizar, ahora sí, ¿ves? No sé qué está pasando, vamos a actualizar otra vez, creo. A ver, actualizar, ya está. Actualizar. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Actualizar. Hay que ponerlo otra vez, aplico y lo actualizo, ya está, de esta manera. Pero ustedes no lo van a hacer, solamente van a aplicar para que quede de esta manera. Eso me tienen que ustedes presentar, ya. Ese es uno. Ahora nos vamos a ir en el siguiente archivo, que es en la parte de la King. Vean que esto tenemos una parte de más o menos, si no me equivoco, 4 páginas. De las 4 páginas vamos a crear varias secciones, ok. Mira, tenemos la quinoa, tenemos la parte informativa. Lo primero que tenemos que hacer ahorita es crear una sección. Nos vamos a ubicar el cursor antes del gráfico, o sea, acá. Acá nos ubicamos. Y vamos a hacer un salto. Salto de sección de página siguiente, ¿ya? Vamos a hacer eso un primero. Ahí. Me digo acá, ficha disposición, salto, página siguiente. Presiono y mira, se hizo un salto. Se pasó a la siguiente página, ya. Ahora lo que vamos a hacer ahora, mira, ahora coloca el cursor después del gráfico. Acá, después del gráfico vamos a ubicar y hacemos lo mismo, salto, página siguiente, y va separándose, ¿ves? Se dan cuenta, así. Entonces, una vez que hemos hecho esa parte ahí, nos vamos a ubicar el cursor en la parte de la página de gráfico que viene a ser esto. Ya, y vamos a poner la orientación. Mira, orientación horizontal. Y mira cómo quedó. Ven que solo el gráfico se cambió. Acá lo podemos agrandar grande, gigante. Lo vamos a agrandar ya. Sí, grandazo. Y lo vamos a agrandar grande para que el gráfico encaje en forma horizontal. ¿Se dan cuenta? Básicamente tiene que quedar así. Ya, chicos, eso es lo que tienen que hacer ustedes en esta parte, tal como nos indica ese procedimiento del libro. Ya lo hemos hecho esta parte de acá, ya hemos agregado, y simplemente esto de acá, ustedes van a tener que investigar cómo puedes copiar un estilo de un documento a otro documento nuevo. Ya, chicos, a ver, investiguen esto. Entonces, su tarea va a ser la página número, ¿cuál? La 42, la 43, que me tienen que completar. Y esto obviamente ya debe estar hecho, porque me imagino que vieron el video y lo hicieron tal como yo he indicado, ¿cierto? Lo mismo para esto. Ya, chicos, eso sería todo. Hasta la siguiente clase. Chao, chao. Pero no se olviden, antes de terminar, guardar su documento. Ya ustedes saben guardar, ¿verdad? Cuídense, bye bye.